¡Hey! ¡Hola chicos, chicas! Soy Jesús del programa Muse, ya me conocéis, y hoy voy a enseñaros un juego de magia. Sí, sí, un juego de magia que van a dejar a la gente flipando, alucinando, sorprendido. Vais a poder utilizar esta magia para interactuar con otras personas en la distancia. No hace falta que la persona esté cerca tuya, ahora que no podemos con el coronavirus. Entonces vamos a luchar contra el coronavirus con el distanciamiento. Puedo sorprenderos, igual que yo ahora estoy aquí en casa y vosotros en el cole o en casa, no sé dónde estáis. Voy a intentar sorprenderos. Vosotros podéis grabar vuestros vídeos y sorprender a otras personas. O hacérselo por videollamada o de alguna manera, sin necesidad de estar cerca uno del otro. ¿Estáis preparados para ser mini magos y mini magas? Pues vamos a ello. Mira, ole. ¿Cómo podemos hacer esto? Mira qué guay. Me aparece una escalera, ¿eh? Mira, vamos a hacer un juego de magia con una moneda. Una moneda acróbata. La veis aquí, pero no solo acróbata, sino que esta moneda ha vivido cosas súper mágicas. Cuando yo era pequeño, tenía 8 años, mi padre me hizo un juego con un lacasito. Luego lo hizo con una moneda. Y me aprendí este juego y con este he sorprendido a un montón de gente. Él le llamaba la moneda acróbata y el brazo hucha. Brazo hucha, ¿sabéis lo que es? Esto para meter las monedas dentro de la hucha. Pues en este caso mi padre se imaginaba que aquí tenía una rajita como de una hucha y metía la moneda dentro. Y yo me quedaba con la boca abierta así. Alucinaba. No me lo podía ni creer. Mira, lo voy a hacer para que lo podáis ver. Lo que él hacía era coger la monedita, hacía esta acrobacia, y luego la frotaba con el brazo. Al frotarla con el brazo, mira, llegaba un momento que la moneda desaparecía. Bueno, a veces se cae, no pasa nada. Lo que hacía era frotarla, hasta que la moneda se iba desgastando y parecía que se metía dentro del brazo. Bueno, no siempre le salía la primera. A veces frotaba, hasta que la moneda se desgastaba. A ver. Ahora sí. Y conseguía desaparecer. Eso sí, lo que sí que logró mi padre era hacerla aparecer. ¿Cómo? En el sobaco, mira. Ah, no, en este no. Ah, no, en el otro. Ah, no. Había desaparecido por completo. Bueno, ¿qué? Os habéis sorprendido, ¿eh? Seguramente alguno se ha quedado flipando o maravillado. Pero esto no es todo. No es un vídeo solo para que os lo paséis guay, sino para que aprendáis magia. Recordad varias cosas. Para la magia hacen falta normalmente objetos cotidianos, facilitos de conseguir, por ejemplo, en este caso, una moneda. Y ganas y ganas de practicar y de ensayar. Yo tengo aquí un espejo, entonces ensayo delante del espejo. Vosotros podéis hacerlo también delante del espejo. Mirad, vamos a practicar primero esto que se llama coin roll, ¿vale? Es así, coin roll. Que es, pues, una moneda que va rodando por los dedos. ¿Cómo se hace? Atentos, ¿vale? Podéis conseguir vosotras, si tenéis las manos pequeñitas, una de 20 céntimos o de 50 céntimos, seguramente os salga genial. Lo que se hace es se coge con el índice y el pulgar la coge y la lleva a esta parte del dedo, a esta falange del dedo, ¿vale? En esta parte. Y la deja apoyada sobre él, así, como en equilibrio. Luego levanta el dedo corazón, se levanta un poquito y empuja de esta manera, ¡poma! Y se queda ahí arriba, en el del corazón. Luego el anular. Y por último, se cuela en el meñique. Cuando cuela en el meñique, el pulgar la recoge por abajo así y la vuelve a llevar. Y vuelve a hacer otra vez lo mismo. Y así, tum, 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 puede hacerlo rápido las veces que quiera. Queda muy guay, la gente se queda sorprendida. Y después lo intentan. Pues ahora podéis intentarlo también en casa y me mandáis un vídeo practicando esto, que puede quedar muy guay. Y el juego de magia, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues sencillo. Hay una pequeña trampa en un momento que os lo voy a explicar. Contáis la historia que queráis. Yo he contado que mi padre me hizo este juego de pequeño, que es verdad, pero solo podéis inventaros la que queráis. Esta mano, la mano izquierda, se apoya en los dedos, en la nuca, en el cuello. De modo que la derecha frota, pero no frota así, porque así se está viendo la moneda. Frota así para que no se vea. En este momento la deja caer. O a veces tal, cuenta una película de que se cae. La recoge con la mano izquierda. Se ponen los dedos y la derecha coge la moneda, la coge, la izquierda vuelve al cuello y volvemos a frotar.
la deja caer una segunda vez. Cuando cae una segunda vez, la vuelvo a recoger con la izquierda y luego con la derecha la cojo. Vuelvo a dejarla caer y esta tercera vez hago la trampa. ¡Atentos todos! ¡Muy atentos! ¡Atentos! ¿Cómo? La recojo con la izquierda, la dejo en los dedos y finjo que la cojo. Ahora no la cojo, mira, hago así. De mentira. Entonces, en este momento, giro la mano. Hago así. Parece que la tengo, pero no la tengo. Llevo la mano izquierda con la moneda al cuello. Froto, froto, froto. Y antes de desaparecerla, quito la mano del cuello. Hago esto para que se vea que esta mano está vacía. Desaparece por completo. Venís aquí, ahora mismo está en mi cuello. ¿Vale? No sé si se habrá visto. La dejamos caer hacia abajo. Hacemos así, tal. Tal. No está, no está. Ha desaparecido. Normalmente se cuela por aquí abajo. ¿Vale? Si tenéis la camisa por aquí, se va a colar hasta ahí y no le va a pasar nada. Ha desaparecido, la gente alucina y habéis conseguido vuestra súper, súper magia. ¿Vale? ¿Qué toca ahora? Pues vosotros tenéis que hacerlo, os echáis fotos practicando, o el más valiente o la más valiente se graba un vídeo, se lo pasa al profe o a la seño y me lo hacéis llegar. Y en el próximo vídeo os pondré al final del vídeo, para que se vea que vosotros habéis trabajado súper bien. ¡Nos vemos pronto!